Normalmente en estos especiales siempre elijo una película o un videojuego de temática de terror para analizar, pero este año voy a hacer algo distinto. ¿Por qué? Porque este año se ha estrenado el reboot de Cazafantasmas, así que voy a hacer un análisis doble, la nueva película y el videojuego oficial de 2009. El estreno del reboot causó una polémica que hizo correr ríos de tinta virtual en internet y el videojuego, aunque no lo parezca, está relacionado con esta polémica. Pero no adelantemos acontecimientos, lo primero es lo primero. Para aquellos que no lo conozcan, Cazafantasmas fue una película estrenada en 1984 que contaba la historia de tres parapsicólogos de Nueva York que descubren la manera de atrapar fantasmas por medio de la tecnología. Tras ser expulsados de la universidad en la que trabajan por sus investigaciones, deciden montar un negocio de estudio y eliminación paranormal. Es decir, ofrecen sus servicios para cazar fantasmas como si fueran cucarachas. Más adelante, un cuarto miembro del equipo se une a ellos, justo a tiempo para ayudarles a enfrentarse a un evento apocalíptico. Cazafantasmas era una curiosa mezcla de comedia y terror que tenía como virtud el equilibrar ambos aspectos de manera perfecta. Había chistes y chascarrillos, pero también había momentos bastante inquietantes. También era notable por sus efectos especiales. A mí siempre me llamó la atención que en esta película, la respuesta a un peligro paranormal sea usar la ciencia y no la magia. Y claro, de niño lo flipabas con el espectáculo de luces de los equipos de protones. La película fue un bombazo en taquilla que llevó 5 años más tarde, en el 89, a sacar una secuela que no tuvo el mismo éxito que su antecesora. Aparte de eso, varios videojuegos y un par de series de animación es todo el legado que dejó. Ah, y también un juego de rol de lápiz y papel, de los de toda la vida, vamos. Sin embargo, es una de esas franquicias que nunca termina de pasar al olvido y los fans siempre albergaron la esperanza de que sacaran una tercera parte que cerrara por completo el ciclo. Durante años hubo varios intentos de sacar una nueva entrega, pero por una razón u otra no salía adelante. Con la muerte a principios de 2014 de Harold Ramis, co-guionista de las dos primeras películas y el actor que interpretaba a Egon Spengler, uno de los protagonistas, pareció poner punto y final a la idea de una secuela. Ese mismo año se anunció el rodaje de un reboot de la película original, pero con una particularidad. La protagonizarían un grupo de 4 mujeres en lugar de 4 hombres. Y ahí empezó la polémica, con gente a favor y en contra de idea. De estos últimos había gente que estaba en contra por el mero hecho de tener a mujeres en vez de hombres de protagonistas. Otros esperaban una tercera parte y no querían saber nada de volver a lanzar la franquicia. Razones no les faltaba, con los malos antecedentes de los últimos años... A mí me pareció que el elenco femenino por lo menos intentaba algo nuevo dentro del ámbito de los reboots, pero me temía que se podía quedar en una simple curiosidad y nada más. Así que la vi este verano para salir de dudas. La película cuenta en esencia una historia muy parecida a la original. 3 científicas de Nueva York tienen un encuentro directo con lo paranormal y al hacerlo público, pierden sus respectivos puestos de trabajo en el ámbito universitario. Para poder probar sus teorías, deciden entonces dedicarse en cuerpo y alma a capturar fantasmas que por razones desconocidas están brotando como setas por Nueva York. A este particular trío se les une un cuarto miembro del equipo, una mujer que trabaja en el metro de Nueva York, y juntas deben salvar al mundo de un evento... Bueno, ya sabéis el resto. A nivel argumental, la película es muy similar a la original, de hecho algunos de los cambios que hace me resultan bastante positivos. Por ejemplo, las razones de por qué la actividad paranormal está creciendo y de repente están surgiendo fantasmas cada 2x3 me parece un poco más coherente en esta nueva versión. Sin embargo, el mayor cambio es de tono, y es que esta nueva versión es una comedia pura y dura, dando de lado lo poco que tenía de terror la original. No hay más que ver el diseño de los fantasmas, mucho más colorido, cercano a lo que se podía ver en las series de animación de cazafantasmas. Sin embargo, el hecho de que cambie de tono a la comedia solo sería malo si no tuviera gracia. Y la verdad es que la tiene y mucha. En eso supera la original, que era una comedia más ingeniosa, pero menos desternillante. Los trailers de esta nueva versión hacen un buen trabajo, ya que ocultan los mejores puntos de la película, que en ocasiones roza la parodia. Los mejores de todos vienen por parte del secretario de los cazafantasmas, que interpreta Chris Hemsworth, que hace el tradicional papel de rubia, guapa y tonta, pero en masculino. También son bastante agradecidos los cameos que hacen los actores originales de la película, incluyendo un homenaje al difunto Harold Ramis en forma de busto. El único punto negativo que le vería a esta película sería la recta final, que pierde mucha de la comicidad que tenía al principio y da paso a un desenlace más convencional. Pero en conclusión, la nueva versión de Cazafantasmas es una comedia muy divertida que, aunque no supere a la original, por lo menos puede estar satisfecha de sus logros. Se puede ver perfectamente como una reimaginación de Cazafantasmas más humorístico o como una divertida comedia de temática sobrenatural.
Recomiendo en cualquier caso su visionado. De ambas maneras, me gusta. Sin embargo, sea mejor o peor la película, hay mucha gente que hubiera preferido ver una tercera parte de la franquicia en vez de este reboot. Desgraciadamente, sin Harold Ramis, las posibilidades de que eso suceda son próximas a cero. O quizá no. ¿Y si dijera que esa tercera parte ya existe? Es aquí donde entra Los Cazafantasmas, el videojuego. Los Cazafantasmas, el videojuego, es un juego que salió en 2009 para las principales consolas del momento, Xbox 360, PlayStation 3, Wii y PC. La particularidad de este juego es que no solo los cuatro actores originales de las dos películas prestan sus voces y parecidos físicos al juego, sino que además la historia está escrita por los dos guionistas originales, Harold Ramis y Dan Aykroyd. Para este juego usaron partes descartadas del guión de la primera película e incluso partes de la trama del primer guión de la tercera, lo que lo convierte en una especie de tercera parte no oficial. La trama nos sitúa en Acción de Gracias de 1991, 2 años después de la segunda película. En lugar de controlar a uno de los cuatro cazafantasmas originales, el juego nos pone en la piel de un nuevo recluta recién contratado para que sirva de técnico de pruebas de equipos experimentales, lo que viene a ser un conejillo de indias para armas potencialmente dañinas. En su primer día de trabajo, una potente onda de energía psíquica que emana del Museo de Historia Natural se extiende por toda la ciudad, convirtiéndola de nuevo en un hervidero de actividad fantasmal. Los cazafantasmas se ponen en marcha de nuevo para hacer lo que mejor saben: salvar el mundo, ganarse demandas judiciales y causar cuantiosos daños a la propiedad. El juego se controla como cualquier juego de acción en tercera persona, moviéndonos por varias localizaciones, algunas extraídas directamente de las películas y otras completamente nuevas, atrapando fantasmas y pulverizando entidades paranormales corpóreas por el camino. En un principio solo tendremos el icónico equipo de protones, pero a medida que avance el juego iremos desbloqueando más armamento adicional hasta un total de 4 armas. Cada tipo de fantasma tiene sus características y también sus debilidades, que podremos descubrir haciendo una exploración con nuestro escáner psicoquinético. Con él podemos encontrar accesos ocultos y enemigos ocultos, así como artefactos malignos. Con las exploraciones de artefactos y la eliminación de fantasmas ganaremos dinero, que sirve como una suerte de puntos de experiencia que nos permite comprar mejoras para nuestro equipo. Una de las cosas que se han echado de menos en los distintos videojuegos de cazafantasmas es una representación fidedigna de la captura de fantasmas con el equipo de protones, pero en este juego por fin lo clavan. A base de impactar a un enemigo con nuestras armas le iremos debilitando. Cuando tenga poca salud, podremos atraparlo con nuestro rayo y atraerlo a una trampa que hayamos dispuesto nosotros o nuestros compañeros, porque la mayor parte del tiempo no estaremos solos en nuestra misión. Estaremos acompañados por uno o varios de los cazafantasmas originales que nos prestarán apoyo en la batalla, ya sea ayudándonos a meter a un fantasma o reanimándonos cuando hayamos perdido toda la salud. Y por supuesto, nosotros podemos hacer lo mismo por ellos, que si no, no cobramos la semanada. No todos los encuentros tendrán que terminar con la captura de un fantasma. La mayor parte del tiempo nos enfrentaremos con enemigos con forma física que se destruyen cuando su vida llega a cero. De esta forma no se abusa demasiado de la mecánica de atrapar fantasmas y permanece siendo fresca durante la mayor parte del juego. Con eso, el uso de distintas armas, según para qué enemigos, y que cada arma tiene 2 modos distintos, aporta cierta diversidad al combate, lo suficiente para no resultar excesivamente repetitivo. El tener a los guionistas originales de las películas ayuda mucho a sentirte como una historia de cazafantasmas. Los diálogos están salpicados de ese ingenio que hablábamos antes y también se dan situaciones un poco más inquietantes. Son niños. ¿Qué es lo que dicen? Aunque quizá haya más humor en el juego que el que se ve en las películas originales. No recomendamos intentar efectuar un exorcismo peruano de tipo 5 con uno mismo. Hablando del diálogo, la versión en castellano cuenta con las voces de los dobladores originales y la banda sonora está sacada directamente de las películas, por lo que la inmersión es total. Hablando también de inmersión, un detalle que llama la atención es la práctica ausencia de marcadores en pantalla e incluso se puede configurar para que haya todavía menos. El estado de nuestro personaje se sigue a través de la mochila que lleva. Nos indica cuánto le queda de salud, cuál es el grado de calentamiento del arma e incluso el tipo de señal que recoge el escáner. Las pegas que tiene el juego principalmente se ven en el combate. En ocasiones se vuelve increíblemente caótico y no tienes muy claro de dónde te vienen los ataques. Y cuando los ves, muchas veces son difíciles de esquivar, ya que tus movimientos de esquiva son un poco patéticos, y además funcionan con cierto retardo. Entre eso, y que muchos de los enfrentamientos se hacen en entornos cerrados y con poco espacio,
tienen como resultado estar cayendo al suelo constantemente o, en el peor de los casos, incapacitado y con necesidad de ser revivido. El juego también tiene una duración muy corta, no pasa de las 10 horas más o menos. Se puede alargar un poco más si te dedicas a recolectar los artefactos malditos y analizar a todos los fantasmas, pero tampoco mucho más. Tiene también un apartado multijugador que confieso que no he tocado mucho, pero aparte de permitirte jugar con amigos y poder encarnar al resto de cazafantasmas, aparte del novato, no creo que pueda haber mucho más. Hablando del novato, es un personaje que no tiene voz ni nombre durante el juego. Creo que hubiera sido un detalle el permitirte cambiarle de aspecto o incluso de sexo. Por cierto, creo que el novato se me parece bastante. Por último, aunque la inteligencia artificial hace un buen trabajo echándote una mano, me he encontrado por lo menos dos ocasiones que se han quedado atrapados y me han obligado a cargar partida. En resumen, Los Cazafantasmas, el videojuego, es lo que podría haber sido la tercera película de Cazafantasmas. Es muy divertido salir a pescar fantasmas con el equipo de protones y reencontrarte con los viejos cazafantasmas. Es el juego que por fin te hace sentir como un cazafantasmas de verdad. Como tal, lo disfrutarán más los que sean fans de la franquicia. Es posible que nunca veamos la tercera película de la saga, pero por lo menos hemos podido disfrutar una tercera aventura con estos personajes. ¡Hasta la próxima!